jinetes no me cerrarán. Con lo cual se puedan divertir estos muchachos y para ello, indiscutiblemente, como decimos nosotros en el rancho, se me hace que llegó la horma de su zapato, se me hace que llegó el dolor de cabeza para estos niños, se me hace que llegó la piedrita en el botín. Aquí está una ganadería que va de menos a más, una ganadería que se dobla pero no se raja, una ganadería que está para hacer espectáculo aquí en cualquier parte. Me refiero a Rancho, la herencia de los hermanos Ramírez, desde el Tlanicuilulco, todo el equipo de trabajo, y una vez que se vea de qué está hecho el orden, como dice mi pueblo, venga el aplauso, venga ese aplauso, ellos son los protagonistas. Ellos son los que nos van a mover el tapete toda la noche. Ellos son los que nos van a quitar el frío y son los que nos van a quitar el miedo y los nervios esta vez. Deja abierta tu puerta, puede ser que te visite hoy. Humildemente tus hijos, los jinetes, el ganadero, los caporales y todos los que nos hemos reunido en esta gran festividad. Que así sea Dios. Amén. Muy bien, venga el aplauso, venga la diana, venga la fiesta. Venga la primera y que se armen los cocolazos, pues. Se llama con la loca de Colima.
que pesa, Producciones Pita, el amigo Daniel Pita Meléndez, y aquí está, tomándome el dato, el mejor camarógrafo del mundo. Que siga prendido el carro y me tope hasta arriba, papá. Aquí está Rancho Valencia, el movimiento se hace formidable, la intención es grande, tío. Otra vez, bien, otra vez, le metió la mano izquierda, ya es con la suerte de la subiendo tranquilo, cauteloso, el último peldaño. Dicen que esta va a estar buena, ¿eh? Ya me contaron el chisme que esta monta va a estar buena. No sé, porque presiento que va a llover, el cielo se está nublando. El aplauso, pero siento que se va a poner este asunto bueno. Es un toro de mucho de... Está caliente después de que anda, le metió la mano.
la gente salón.